La herencia del viento. Give me that old-time religion, and it's good enough for me. It was good for old Jonah. It was good. Buenos días, queridos alumnos y visitantes. En nuestra clase de ciencias de hoy continuaremos nuestra discusión de la teoría de Darwin sobre el origen del hombre. Como os dije ayer, la teoría de Darwin nos indica que hemos evolucionado desde un orden inferior de animales, desde el primer protozoo en el mar hasta el mono y, finalmente, el hombre. Bertrand T. Cage. Vamos, Sam, me conoces de toda la vida. Bertrand Cage se le acusa de violación pública del artículo 31428, volumen 37 de la Constitución, que declara ilegal a cualquier maestro de escuelas públicas enseñar cualquier teoría que niegue la creación del hombre como muestra la Biblia, y que en su lugar enseñe que el hombre desciende de un orden más bajo, de animal. Bertrand T. Cage, queda usted detenido. Esta mañana, a las 8, hora del este, ha nacido un mártir americano. Se llama Bertrand Cage. ¿Dónde? En el Santo Hillsboro. Aquí pone que la población es de 2.164 habitantes, una altitud de 235 metros, cociente intelectual, cero. Se convertirá en la capital del mundo incivilizado. Y no será el sonido de los bates de cricket golpeando la bola lo que oirán ustedes, sino las teclas de los telégrafos informando sobre el juicio del siglo. Se trata de Darwin contra Jehová, y el demonio toma ventaja. Quiero un billete para el próximo tren que me lleve allí. ¡Calma a todos, por favor! Los monos brillan en Hillsboro. El juicio de los monos. Todo el mundo se ríe de nosotros. Escuchad otro. De Chicago. El santo Hillsboro tiene un agujero en la cabeza. ¿O es que han metido la cabeza en un agujero? ¡Hemos ido demasiado lejos! Que se rían. Pero esto es una santa cruzada. No voy a consentir que mis hijos se rían de mi Biblia. También se mofaron del Señor, ¿no? Le escupieron y le pegaron en la otra mejilla. Oiga, reverendo, no queremos pegarle, solo queremos detenerlos. Tom, tú eres el fiscal del distrito. ¿Qué podemos hacer? Dada mi posición, no considero ético expresar mi opinión. Entonces quizá debas volver a estudiar derecho. Porque ¿qué nos importa lo que piense un grupo de ciudadanos y unos extranjeros? ¿Has tenido alguna vez a un francés en tu hotel? ¿Y tú, Joe? ¿Cuándo ha sido la última vez que has vendido un kilo de sémola a un elegante caballero de Nueva York? No se trata de eso. ¡Un momento, caballeros! Amigos, amigos. Como sabéis, lo mío son los números. Cuentas, talones, balances. Mi banco opera bajo el lema de la realidad práctica. Igual que yo. ¿No os dais cuenta, amigos míos, de que las grandes universidades no aceptarán a nuestros estudiantes por culpa de esta ley? No sé de quién fue la idea de poner un cartel en Hillsboro que ponga caballos y tilburis, pero mía no fue. Desde luego, yo no pienso invertir en antigüedades. Quiero que mi banco sea fuerte en Nueva York, en Pensilvania, en Illinois, y quiero que mi hijo estudie en Yale. Yo creo, como todos los que estamos aquí, en una interpretación de la Biblia básica y conceptual. Pero no podemos cerrar los ojos al progreso. ¡Un momento! Brady se ofrece voluntario como fiscal en el juicio de los monos. Matthew Harrison Brady.
Dios nos ha enviado a su mano derecha. Matt Brady, parece que voy a trabajar con él. Es un gran acontecimiento. La ciudad se llenará como un barril a la intemperie en una tormenta. Será el juicio del siglo. Necesitarán un lugar donde dormir. Toda esa gente tiene que comer. Por fin Hillsborough tendrá la importancia que se merece. Debemos dar gracias al Señor. Recemos. Será mejor que reces, hijo. Va a venir Matthew Harrison Brady. Yo lo voté para presidente. Dos veces. En 1900 y en 1908. Era demasiado joven para votarle la primera vez que se presentó, pero mi padre sí lo hizo. Le vio una vez en el mitin de Chautauqua, Chattanooga. Cuando hablaba, los muros temblaban. ¿Quién va a ser tu abogado, hijo? No lo sé. Creo que una organización de Nueva York va a mandarme uno. Espero que sea bueno. ¿Quién será? Bert. No te importa, ¿verdad? ¿Por el qué dirán? No sé quién puede ser. Se supone que estoy preso, así que tengo que estar preso. Ya voy, ya voy. ¿Quién es? Señor Micker. Hola, Rachel. Pasa. ¿Le traes un regalo a Bert? Señor Micker, por favor, no le diga a mi padre que he venido. El reverendo no me cuenta sus asuntos. No sé por qué tendría yo que contarle los míos. ¿Está bien, Bert? ¿Por qué no iba a estarlo? Siempre he dicho que la cárcel es el lugar más seguro del mundo. En los años que llevo aquí de alguacil, no he tenido más que borrachos, vagabundos y un par de ladrones de gallinas. Se me hace raro tener a un maestro en prisión. Podría corregir los escritos de las paredes. Espera aquí que te lo traigo. No te escapes, Bert. Bert, pídeles perdón. Diles que fue un error, por favor. Claro, les digo que si sacan mi cuerpo de la cárcel, yo encerraré mi mente. No lo entiendes, Rachel. Por lo menos estaríamos juntos. No sería lo mismo. Pero sí. Rach, ¿recuerdas aquellos largos paseos y las cálidas noches en la orilla del río? Cuando nos preguntábamos por los nombres de las estrellas o por lo que había al otro lado de la luna. Eso ya no podrá ser. Claro que podrá ser. No, Rachel. No podrá ser. Tienes otra visita, Bert. Así que aquí es donde se decidirá el destino de la enseñanza para los próximos 10.000 años. ¡Ja! ¿Pueden la belleza y la biología estar de nuestra parte? ¿Quién es usted? Me llamo Horbeck, A.K. Horbeck, del Harold de Baltimore. Sí, he oído hablar de usted. Mi máquina de escribir ha estado cantando la dulce y triste canción del hereje de Hillsborough, Bert Gates, el Dreyfus moderno, Romeo con el libro de biología. Y tú debes de ser Julieta. Me llamo Rachel Brown. Me hace sentir un mártir. Podría serlo, pero todavía no tienes el halo. Eso te lo ganas cuando hayas sido devorado en la arena por el león. ¿Se refiere a Brady? Por supuesto. Yo no quiero que Bert sea un mártir. ¿Qué quiere demostrar? Buena pregunta. Yo solo quiero decir a mis alumnos que el hombre no fue plantado en la tierra como un geranio en un tiesto. Que la vida es un milagro muy largo que no se hizo en 7 días. No podía haberlo dicho yo mejor. Pero va contra la ley. Un maestro es un servidor público. Tiene que hacer lo que le manda la ley y el consejo escolar. Yo no le veo la gracia, señor Horbeck. Se admite la protesta. Yo tampoco se la veo. Entonces, ¿por qué no nos deja en paz? Su periódico ya le ha causado bastantes problemas a Bert. ¿Ahora qué quiere? He venido a decirle al pequeño Sócrates que el Baltimore Herald se opone a este circo. No tengas miedo, Julieta. Puede que yo sea un trozo rancio de mantequilla, pero estoy en tu lado de la tostada. Tengo miedo, Bert. Yo también. Thank you.
Habitantes de Hillsboro, la señora Brady y yo estamos encantados de estar aquí. Todos le votamos 3 veces. Y espero que haya sido en 3 elecciones diferentes. Y os agradecemos esta calurosa bienvenida. Tenga, señor Brady. Dios la bendiga, señora. Señor Matthew Harrison Brady, como alcalde de Hillsboro puedo decir que este municipio se siente orgulloso de recibir entre sus límites a un guerrero que siempre ha luchado por nosotros, por el pueblo. Los habitantes de Hillsboro siempre han dado su voto a aquellos que luchan por defender sus derechos. El presidente Wilson nunca habría llegado a la Casa Blanca y ganado la guerra si no hubiera tenido su apoyo como secretario de Estado. En definitiva... ¿Se divierte? Servicios funerarios Mason, 75 centavos. Antes tengo que morirme. Ha decidido nombrarle coronel honorario de la milicia estatal. ¡Coronel Brady! Me gusta cómo suena. ¿Quién es el líder espiritual de esta comunidad? El reverendo Jeremías Brown. Oh, ¿cómo está usted? ¿Quiere hacer el favor de ponerse aquí a mi derecha? Será un placer. Gracias, gracias. Amigos de Hillsboro, sabéis por qué he venido aquí. No solo para perseguir a alguien que ha incumplido la ley. He venido porque ha ocurrido algo en vuestra escuela que ha desatado un enfurecido ataque desde las grandes ciudades del norte. Nosotros no hemos buscado esta contienda. Somos gentes sencillas que solo pedimos vivir en paz, que nos amamos los unos a los otros y enseñamos a nuestros hijos los caminos del Señor. ¿Y ellos qué enseñan? ¡Esos idólatras! ¡Esos sacerdotes de la evolución! ¿Qué es lo que hacen ellos? Se dedican a medir la distancia entre las estrellas y olvidan que es el Señor quien las sostiene en sus manos. Se la roban al Creador y pierden la fe en Él. Y la moralidad del amor fraterno es sustituido por la inmoralidad del egoísmo. Están perdidos, amigos míos. Porque si un hombre cree que desciende de la bestia, debe permanecer siendo bestia. Y al igual que el joven lobo se vuelve viejo, estos inocentes corruptos que desprecian entre plumas su salvación. Esto será Sodoma y Gomorra. La pestilencia, el fuego, el terror y la muerte reinarán. Es por este crimen contra Dios y la humanidad, por el que hemos de dar ejemplo a ese maestro que ha sembrado la semilla de la frustración y el despecho en las mentes de nuestros jóvenes. Todo el mundo ha de ver cómo este criminal... ¡No! Eso no es verdad. Bert Case no es un criminal. ¿Cómo te llamas, jovencita? Rachel Brown. Es mi hija. Oh. Coronel Brady. Su hija, reverendo. Una jovencita encantadora. Y también es maestra, creo. Sí. Estoy seguro de que enseñas siguiendo los preceptos del Señor. Eso intento. ¿Ha intentado ese señor Cates polucionar tu mente con su dogma pagano? Bert no es un pagano, señor Brady. ¡Rachel! No, 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 amigos míos. La incapacidad de esta joven de reconocer la cara del mal es testimonio de su inocencia. Querida, comprendo el sentimiento de lealtad, de caridad cristiana, si quieres, que te mueve a defender a un colega apartado de la gracia, y no siento ninguna malicia contra ese joven descarriado, pero se ha condenado por sus actos. Y nadie en este mundo puede defenderle del castigo que le espera. ¿Acepta una pregunta, coronel Brady? Por supuesto. ¿Le conozco, señor? Soy periodista. E.K. Horbeck, del Herald de Baltimore. Sí, a menudo me sorprende el desafiante tono de los artículos del señor Horbeck, pero me divierten sus estrafalarias tonterías. Quisiera saber su opinión sobre su rival en este caso. Todavía no me han informado de quién va a ser mi adversario, pero dado que la razón está de nuestra parte, me es totalmente indiferente. Henry Drummond, coronel. Ah. ¿Eso le es indiferente? ¿Quién es Henry Drummond? ¡Henry Drummond, el ateo! ¡Un vicioso impío! ¡Un maligno del infierno! ¡Un agente del diablo! ¡Que no entre en la ciudad! ¡Que no venga!
¡Que no venga! ¡Que no venga! ¡Que no venga! ¡Que no venga! ¡Que no venga! ¡Que no venga! ¡Que no venga! Queridos amigos, por favor, debemos darle la bienvenida al señor Henry Drummond. Si el enemigo manda a su Goliat a la batalla, nuestra causa se magnifica. Henry Drummond lleva de caza por los tribunales de este país 40 años. Cuando lucha, aumentan los titulares. El mundo entero contemplará nuestra victoria sobre Henry Drummond. Si San Jorge hubiera matado a un lagarto en lugar de a un dragón, ¿quién se acordaría? Nosotros aquí, en Hillsboro, tenemos la oportunidad de derrotar no solo a un discípulo del diablo, sino al mismísimo diablo. Rachel, te he esperado para la cena. Está sobre la mesa. Vendrá la paz, hija mía. Debemos dar gracias a Dios porque el pecador esté desnudo. ¡Basta de esposado. Predicaciones, papá! Estás enferma, hija mía. Quiero decirte una cosa. Vamos a comer algo y luego hablamos. ¡No! ¡Ahora! No voy a dejar a Bert. No lo entiendo. Ya has oído lo que ha dicho el señor Brady. Le quiero, papá. Le quiero. ¡Es el amor de Judas! Rachel, ese hombre solo puede ofrecerte el pecado. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es tan terrible? ¿Por qué le odias tanto? ¡Dime! Porque amo a Dios y odio a sus enemigos. ¡Bert ama a Dios! Entonces, ¿por qué le defiende Henry Drummond? ¿Por qué? ¡Trae a Henry Drummond a derramar su basura impía en los oídos de nuestra gente! Rachel, tú también eres maestra. ¿Sabes lo fácil que es moldear mentes para el bien o retorcerlas hacia el mal? ¡Bert no ha retorcido ninguna mente! ¡Estás infectada! ¡Con el veneno de su agnosticismo! Rachel, Rachel, ponte de rodillas y pide perdón. ¿Perdón por qué? Porque me has traicionado. Y por haber traicionado tu fe. Yo no he traicionado a nadie. Me alegro de que tu madre no viva para oír esto. Papá, escucha. Pero si nos ve desde los cielos, le pido que te perdone y que me perdone a mí. Perdona a la madre. Oh, desde Dios que era mío. Niña. Perdóname. Me despertaba asustada por la oscuridad. Como si la casa Dios estuviera mío, boca abajo. He fallado. Y pensaba que si no me agarraba el colchón, me caería al cielo. Quería perdóname, ir corriendo contigo. Perdóname. Y que me dijeras que estaba salvo. Por haber querido que ser no pasaba padre nada. Y madre de nuestra Pero hija. Me dabas más miedo tú que la caída he al abismo. He fallado. Ahora he pasa fallado, lo mismo. He fallado. Papá. He fallado. Papá. Dime lo que he de hacer. Guía mis trémulos pasos. Amo a mi hija. ¿Cómo puedo salvarla? Papá. Dime lo que he de hacer. Papá. Dímelo y echaré agua bendita sobre ti. Y estarás limpia. También te daré un nuevo corazón y una nueva alma dentro de ti. ¡No! Hola, Diablo. Bienvenido al infierno. Hola, Horber. ¿Sabes dónde está la casa Manson? Es donde estoy instalado. Ven conmigo. Hillsboro, el santo Hillsboro, la villa del cinturón de la Biblia. Palomitas. ¿Quieres? No. Menudo circo. ¡Mira ese! ¡Abuelo! ¡Bienvenido a Hillsboro! ¿Ha venido como testigo del fiscal o de la defensa? ¿Palomitas? Estás en el jurado, hijo.
¿Es usted Henry Drummond? Sí, soy yo. Soy Red McHenry, granjero. Encantado, señor McHenry. Quería decirle que tenemos las cosas claras y que no necesitamos que vengan a decirnos lo que tenemos que pensar. Esa no es mi misión, señor McHenry. ¿Por qué no se vuelve por donde ha venido? Están un poco exaltados, ¿no? Su mesías llegó ayer. Esta victoria puede costarte una úlcera, Drummond. Casi sería mejor que te volvieras a casa. Llevo muchos años de abogado como para saber que nunca se gana un caso del todo. ¿Ganar del todo? En esta ciudad solo hay un hombre que sabe lo que piensa y está en la cárcel. Por eso estoy aquí. El comité local de recepción. Ajá. Señor Drummond, somos alumnos de biología de la clase del señor Cates. Nos gusta el señor Cates y esperamos que usted le defienda bien. Yo también, hijo. Yo también. Ah, gracias. Y queremos defender a los habitantes de este estado de los... ¡Sara! Estás preciosa, como siempre. Me alegro de volver a verte. Perdonen, caballeros. Hubiera deseado que fuera en otras circunstancias. ¡Henry Drummond! ¿Cómo estás, Henry? Hola, Amar. Ya veo que has hecho amigos entre la juventud. En estos tiempos los jóvenes acuden a mí. Pero nosotros no rejuvenecemos. ¿Estás comiendo otra vez? Oh, Matt, ya sabes lo que ha dicho el médico de no cansar el corazón. No te preocupes, necesitamos ser fuertes para la batalla que nos espera. Tu llave. Gracias. Ah, usted otra vez, señor Holmbeck. He leído su artículo de ayer. Muy sesgado, diría yo. Es deber del periodista confortar al afligido y afligir al confortado. Nos veremos en el juicio, abogado. No me gusta ese hombre. Ven, Henry. Quiero presentarte a la buena gente de Hillsboro. El señor Carter, el alcalde. Bienvenido a Hillsboro, señor Drummond. Gracias, señor alcalde. El fiscal del distrito, el señor Davenport. Trabajaremos juntos. Señor Drummond, quiero decirle que aunque no estemos de acuerdo con sus ideas, respetamos su derecho a proclamarlas. Buen chico. El señor Drummond y yo hemos luchado hombro con hombro por los derechos de los habitantes de este país. Dos veces estuvo en mi campaña cuando me presenté a presidente, ¿no es cierto, Henry? Es cierto, Matt. Y después de tantos años nos encontramos en lados opuestos en un tema. Así llamas a la evolución. Buenas tardes, caballeros. Gracias. Sara. Siéntese en el banco del jurado, señor Jenkins. Señor Meeker, llame a los 12 aspirantes a formar parte del jurado. Jesse H. Dunlap. Eres el siguiente, Jesse. Se acabaron las fotografías. Les advierto que no toleraré ningún disturbio ni ninguna manifestación. La sala se encuentra llena de gente. El juez acaba de llamar la atención a un compañero que estaba haciendo fotografías. El primer candidato sube al estrado con la cara llena de pollo frito y eructando, pero grulladas. Que los periodistas hablen en voz baja o los expulsaré de la sala. Tengo que colgar. Quisiera saber antes. Te llamaré de continuar, luego. Adiós. Si se me acepta una moción de procedimiento. ¿Quiere el fiscal explicar esa moción? Me ha llamado la atención que la temperatura en esta sala es de 36 grados centígrados y puede seguir subiendo. No creo que la dignidad de este tribunal sufra si se nos permite quitarnos algunas prendas superfluas. ¿Pone la defensa alguna objeción a la propuesta del coronel Brady? No, incluso me preguntaba si la dignidad de este tribunal iba a sufrir con las prendas que llevo puestas. Nos arriesgaremos, señor Drummond. Aquellos que deseen quitarse la chaqueta pueden hacerlo. El abogado defensor va a mostrarnos la última moda de la magnífica ciudad de Chicago. Me alegro de que me haga esa pregunta. Es curioso porque me compré estos tirantes en una tienda de su ciudad, señor Brady, en Weeping Waters, Nebraska. Procedamos con la elección del jurado. Diga su nombre y profesión. Jesse H. Dunlap. Material agrario, vendemos tractores... Siéntate, Jesse.
¿Cree usted en la Biblia, señor Dunlap? Creo en la santa palabra del señor y en Matthew Harrison Brady. ¡Amén! La fiscalía acepta a este hombre. Muchas gracias. ¿Señor Drummond? Ninguna pregunta, inaceptable. ¿El señor Drummond ha rechazado a este hombre sencillamente porque cree en la Biblia? Si encuentra algún evolucionista en esta ciudad, puede rechazarlo. Protesto porque la defensa ha rechazado a un ciudadano valeroso sin haberle hecho una sola pregunta. De acuerdo, señor Brady, le haré una pregunta. ¿Qué tal está? Acalorado. ¿Y yo? Rechazado. Queda rechazado como parte del jurado, señor Dunlap. Puede salir. Y protesto por el tono de ironía que la defensa está introduciendo en este procedimiento. El tribunal está de acuerdo con usted, coronel Brady. ¿Ah, sí? Pues yo protesto por este asunto del coronel. Al parecer yo no tengo el mismo historial militar que el señor Brady. Ha sido nombrado coronel honorario de nuestra milicia el día que llegó a Hillsboro. Como dice, este título automáticamente perjudica a mi cliente. Da una imagen del fiscal subido a un caballo blanco y... tras él, acompañándole, batallones y batallones de todas las fuerzas del bien y del derecho. Queremos, por supuesto, que tenga usted los mismos derechos. No queremos que nada perjudique a su cliente. ¿Qué sugiere que hagamos, abogado? Degrádele. Conviértale en soldado. No protestaré si tiene el título honorario de soldado Brady. Señoría... ¿Conoce a nuestro alcalde, señor Drummond? Quiere hacerle una sugerencia. Por la autoridad que me... Estoy seguro de que el gobernador no tendrá ninguna objeción. En este momento otorgo al señor Drummond el cargo honorario de coronel de la milicia del estado. ¿Qué puedo decir? No todos los días se le concede a uno el alto rango de ser coronel honorario. Sí. Gracias, señor. Tendrían que darle un uniforme de plumas y alquitrán. Así sería más respetuoso. ¿Coronel Brady? ¿Coronel Drummond? ¿Quieren examinar al siguiente candidato? George Schiller, suba al estrado. Diga su nombre y profesión. George Sillers. Trabajo en una tienda. Siéntate, George. Dígame, ¿se considera usted un hombre religioso? Supongo que soy tan religioso como el que más. Eso en Hillsboro es suficiente, señor Sillers. ¿Tiene usted hijos? No, que yo sepa. Si tuviera un hijo o una hija, ¿qué diría si esa dulce criatura un buen día llegara a casa de la escuela y le dijera que un profesor impío... ¡Protesto! Se supone que estamos eligiendo al jurado. El fiscal ya está acusando a mi cliente antes de que comience el juicio. Se admite la protesta. Señor Sillers, ¿tiene usted algo contra el acusado que pueda alterar su parecer? ¿Kate? Apenas le conozco. Una vez vino a comprar musgo y pagó la factura. El señor Sillers me ha impresionado. Me parece un hombre honesto, aceptado. Gracias, coronel Brady. ¿Coronel Drummond? Señor Sillers, acaba de decir que es un hombre religioso. Dígame, ¿cumple con todas sus obligaciones en este sentido? Estoy muy ocupado en la tienda, así que la mujer se ocupa de la religión por los dos. Ya veo, usted se ocupa de esta vida y su mujer de la otra. Me parece un comentario que no viene a cuento. Se acepta la protesta. Mientras su mujer se dedicaba a la religión, ¿se preocupó usted por un tipo llamado Charles Darwin? No, hasta hace unos días. Por lo que sabe de ese señor Darwin, ¿cree usted que su mujer lo hubiera asado en el horno? Señoría, mi sabio oponente de Chicago está yendo al tema con hipotéticas preguntas. Ya he establecido que el señor Sillers no es una persona muy religiosa. Ahora pretendo saber si es una persona evolutiva. Yo solo trabajo en la tienda. Señor Sillers, dele esto, ¿cree usted, por favor, que su decisión en este juicio será imparcial? Protesto. La fiscalía ya ha aceptado a ese hombre. Yo solo quiero un juicio justo. Igual que yo.
Pero el estado mental de los miembros del jurado ha de estar de acuerdo con la ley y las normas sociales. ¿Ha de estar de acuerdo? ¿Qué quiere hacer? ¿Pasar a todo el jurado por una picadora para que salgan todos iguales? Siéntese en el banco, señor Sealer. Señoría. Caballeros, les llamo a ambos la atención. Los miembros del jurado han sido seleccionados. Debido al excesivo calor, se suspende la sesión hasta mañana a las 10. El reverendo Brown me ha pedido que lea esto. Un momento, un momento. El reverendo Brown me ha pedido que lea este comunicado. Esta noche habrá una reunión en la Plaza Mayor para rezar por el gobierno espiritual y la justicia. Están todos invitados. Protesto por ese anuncio propagandístico. ¿Propagandístico? Sí, de los productos del reverendo Brown. ¿Por qué no anuncia una manifestación a favor de la evolución? No sé que vaya a celebrarse tal manifestación. Eso está claro. Señoría, ya es suficiente indicativo que todo el que entre en esta sala ha de pasar bajo una inscripción que pone «Lee la Biblia». Quiero que se quite esa inscripción. O que se ponga otra del mismo tamaño en la que se pueda leer «Lee a Charles Darwin». Eso es absurdo. Sí que lo es. ¡Orden! 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 Damas y caballeros, amigos, queremos que el abogado que ha venido del norte reciba toda nuestra consideración en este juicio. No podemos olvidar que es nuestro invitado. ¿Invitado? Una mierda. Soy un abogado en esta sala. Pues compórtese como Les tal. Les prevengo a los dos. Deje de utilizar este tribunal como escaparate para, con sus obscenas ¡Orden! Ideas, ensuciar las mentes de los jóvenes presentes. Mi comportamiento como abogado no está en juicio en esta sala, y menos por ustedes. Pero su lenguaje sí. Yo no juro sin motivo. El lenguaje es una forma de comunicación. Necesitamos cada puñetera palabra que tenemos. Y hay unas cuantas que todo el mundo entiende. Te vas a enterar, Bergate. Bueno, ya basta. Basta. Vamos, chicos. Vámonos de la sala. Todos a casa. Y recuerden que el Baltimore Herald estará con ustedes. Hasta el linchamiento. Bert, tienes que solucionar esto. Ahora mismo. Perdone, pero ¿quién es usted, señorita? Es Rachel Brown, mi novia. La hija del reverendo Brown. ¿No ves lo que está pasando? Te están utilizando como arma contra nuestro pueblo. Lo que pienses o creas ya no tiene importancia. Estás ayudando al mal. No es tan sencillo, jovencita. Bueno o malo, blanco o negro, día o noche. ¿No sabe que en la cima del mundo el día más largo sucedió hace 6 meses? Bert y yo no vivimos en la cima del mundo. Vivimos en Hillsboro. Y cuando el sol se pone es de noche. ¿Ha venido para decirnos que eso no es así? Yo no he venido para cambiar Hillsboro, he venido para luchar por sus derechos, que es distinto. De eso se trata. ¿Y tú qué dices, hijo? Ya no sé de lo que se trata, señor Drummond. He intentado enseñar a sus hijos, abrirles la mente a sus hijos, darles un conocimiento que les pueda valer, y lo utilizan para acabar conmigo. Estás aprendiendo, Gates. Los pequeños héroes están hechos de desilusiones. Pero has empezado muy bien. ¿Y cómo acabaré? ¿Muerto? Con una etiqueta en el pecho que ponga Bert Case, el mayor idiota del mundo, murió luchando. Está claro que para él soy un titular y para usted un juicio. ¿Y para ti? Elegiste meterte en esto no por un titular ni por un juicio. Puede que ni por sus hijos. Todo santo tiene su pecado. Lo hiciste por ti, porque encontraste algo en lo que creer. Yo no creía que esto acabaría así. Esa gente me mira como si fuera un asesino. En cierto modo lo eres. Has acabado con uno de sus cuentos de hadas y se vengan con la ira de Dios, con Brady y las leyes del Estado. En fin, lo que quieras, Gates. Puedo cambiar la defensa y nos olvidamos de todo el asunto. Con una condición. Que me digas que la ley tiene razón y que tú estás equivocado. Entonces haré la maleta y me vuelvo a Chicago, donde el tiempo es mucho más agradable que aquí. Bert, he ido a la iglesia de mi padre todos los domingos desde que tengo uso de razón. Aquí es donde vivo y aquí es donde nacerán mis hijos. ¿Qué clase de vida vamos a tener si me rindo? ¿Como la de tu padre? Aleluya, ignorancia, allá vamos. Yo no puedo vivir así. Lo siento, Bert. Tenemos que irnos. ¿Has estado enamorado, Horbeck? Solo del sonido de mis palabras. Gracias a Dios. Gracias, Dios Padre, por todas tus bendiciones y por tu generosidad. Haznos merecedores de tu gracia. Amén. Adelante, Henry.
He pedido por ti también. ¿En serio cree, señor Brady, que la mayoría de los americanos... ¿Cuánto cree que durará el juicio? Un mes, quizá más. Depende de los testigos que nos dejen llamar. No hay un solo estado en el que los evolucionistas estén en mayoría. ¿Coronel Brady ganó la Cruz de Oro? Ah, le felicitaré en cuanto termine la sopa. Señor Brady, ¿qué opina de los que dicen que su cruzada no puede terminar bien? Los que me atacan son una minoría vociferante que también controla... Sara, ¿ah? Siéntate conmigo. Va a tardar un rato. Qué bien. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. ¿Qué ha sido del sombrero con la pluma azul? ¿Con una pluma azul? Solías llevarlo a todas las convenciones. Era muy llamativo. Henry, ¿y qué ha sido de aquella fina corbata negra que te ponías? No era muy bonita, parecía un cordón de zapato. Volví a ponérmela en el zapato. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sara? Un poco más canosa. ¿Y tú? Un poco más aburrido. No me lo creo. Te vi hoy en el tribunal y parecía que disfrutabas más que nunca. Es por Matt, saca lo peor que hay en mí. Te echamos de menos, Henry. No suelen hacerse muchos buenos amigos. Y nunca imaginé que nuestras ideas podrían separarnos. He estado en sus ciudades, en los altares en los que sacrifican el futuro de sus hijos a los dioses de la ciencia. ¿Y qué recompensa tiene? ¿Sigue teniendo una buena voz? Confusión, autodestrucción. Nuevas formas de matarse los unos a los otros mediante guerras. El camino de la ciencia es el camino de la oscuridad. Todavía tiene cosas que decir. Si miro hacia atrás, no creo que Matt hubiera sido un gran presidente. Pero habría votado que fuera mi rey, sabiendo que iba a tenerte a ti como reina. ¿Y tú qué habrías sido? La oposición más leal de su majestad. Eso es todo por hoy, caballeros. Henry, tienes que saber que no hay nada personal en todo esto. Por supuesto, Sara. Ya va siendo hora, querida. Henry, espero que vayas a la reunión del reverendo Brown. Puede que te traiga alguna luz. Sí, Henry, tienes que ir. El aire te sentará bien. ¡Escuchad a la palabra! La palabra nos dice que el mundo fue hecho en 6 días. ¡En 5 días! Creó la tierra y las estrellas, los continentes y los mares, con todas sus criaturas, las bestias y los peces. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y en la mañana del 6º día... Dios se levantó con la mirada sombría y un gesto adusto en la cara. ¿Por qué? ¿Por qué estaba Dios preocupado? ¿Por qué? ¿Por qué? Se miró, Dios se miró y vio ante él todo lo que había creado. Y se dijo que no estaba bien, que faltaba algo. ¡Yo haré al hombre! Y Dios creó al hombre y lo nombró. ¿Qué ha sido del rezo silencioso? ¿Nosotros creemos? ¡Sí! ¿Creemos en la palabra? ¡Sí! ¿Creemos en la verdad? ¡Sí! ¿De la palabra? ¡Sí! ¿Condenamos al hombre que niega la palabra? ¡Sí! ¿Mandamos al fuego del infierno al hombre que peca contra la palabra? ¡Sí! ¡Oh, Señor de las tempestades y los truenos! ¡Oh, Señor de la justicia y la ira! ¡Te pedimos que nos mandes una señal! ¡Oh, sí! ¡Reverendo! ¡Tumba al pecador! ¡Como hiciste con tus enemigos en los tiempos de los faraones! ¡Que sienta el terror de la espada por toda la eternidad! ¡Que su alma se retuerza en la angustia y la condenación! ¡No! ¡No recéis para destruir a Bert! ¡También, señor! También te pedimos la misma condena para aquellos que suplican perdón para el pecador, aunque sea carne de mi carne y sangre de mi sangre. Reverendo Brown. Reverendo Brown, sé que su fe es grande y ardiente, y hace que pronuncie estos sermones, pero a veces es posible ser exagerados, y así destruimos lo que queremos salvar, y solo nos quedará el vacío. Recuerde la sabiduría de Salomón en el libro de los Proverbios. Aquel que cree disturbios en su casa, heredará el viento. La Biblia también nos dice que Dios
perdona a sus hijos y que nosotros como hijos de Dios debemos perdonar. Queridos amigos, volved a vuestras casas y que la bendición del Señor os acompañe. Señor, si he pecado, seré castigado. Te acompañamos a casa, querida. No puedo ir a casa. ¡Me odia! No te odia. Me ha condenado. Mi padre me ha condenado al infierno. Ningún hombre puede condenarte. Él siempre lo ha hecho. Lo hizo con Bert y con el hijo de los Stebbins. ¿El hijo de los Stebbins? Así empezó todo. Por eso Bert dejó la iglesia. El hijo de los Stebbins era un niño inocente. Dios no siente ira por los inocentes, querida. Eso es lo que dijo Bert. Si yo pudiera explicarlo con claridad, lo entenderían, señor Brady. Intentaré ayudarte en todo lo que pueda. Venga, vámonos a casa. Vamos, querida. Hola, Henry. Sara. Enseguida subo, querida. Muy bien, buenas noches. ¿Henry? Buenas noches, Sara. ¿Qué haces levantado? El calor no me deja dormir. Seamos sinceros, Henry. Ya no somos los que éramos. Ay, por la forma en que te he visto esta noche, parece que no has cambiado en 40 años. Es curioso. Cómo dos personas pueden empezar juntas y separarse de este modo. Creo que es el proceso de la vida. Había un entendimiento y una admiración mutua entre nosotros, Henry. Dime, viejo amigo, ¿qué ha hecho que te alejaras tanto de mí? El movimiento es relativo, Matt. Quizá hayas sido tú el que te hayas alejado. Si el progreso significa abandonar a Dios, abandonar la fe de nuestros padres... Esta noche he visto un ejemplo de esa fe, un instrumento muy peligroso, si me lo permites. Lo que has visto ha sido un reflejo de la violencia y el odio del mundo que le rodea a tu mundo. Y han llegado hasta eso porque su fe ha sido desafiada. Son gentes sencillas, pobres gentes que trabajan duro y que necesitan algo en lo que creer. Algo bonito. Buscan algo más perfecto que lo que tienen. El mercado del cielo. ¿Por qué quieres quitárselo, Henry? Es todo lo que tienen. Es como el cáliz de oro de la esperanza. Como mi balancín dorado. ¿Tú qué? Mi balancín dorado estaba en un escaparate de una tienda de Wakeman, Ohio. Yo lo miraba desde la calle y me decía si algún día podía tener ese balancín. E hice todo lo posible por conseguirlo. El balancín dorado. Yo tenía 7 años y entendía bastante de caballitos de balancín. Grandes crines rojas, ojos azules y todo dorado con lunares rosa. Dios mío, cuando el sol le daba en los estribos era la maravilla de las maravillas. Pero estaba muy lejos de las posibilidades de mi padre, de modo que siempre había un cristal entre el balancín y yo. Hasta que una mañana, podría ser en Navidad, el día de mi cumpleaños, es igual, me desperté y ahí, a los pies de la cama, estaba el balancín dorado. Mi madre había ahorrado en la compra y mi padre trabajó un mes de noche. Subí de un salto a la silla, empecé a balancearme y se rompió en 2 pedazos. La madera estaba podrida y hubo que pegar los trozos con cola de pegar. Mucho brillo y poca sustancia. Así que, Matt, cuando veo algo bonito y brillante y que parece perfecto, pintado de oro con lunares rosa, miro debajo de la pintura. Y si lo que encuentro es falso, lo muestro para que se sepa cómo es. ¿Y dices que le dais esperanzas al pueblo? Yo digo que le robáis al pueblo sus esperanzas. ¿Y si la condición previa para conseguir vuestro brillante paraíso es la ignorancia? Una ignorancia que conduce a la pobreza, al fanatismo y al odio.
Al infierno, vuestro paraíso. Howard, diles qué más os enseñaba el señor Keyes en clase. Decía que al principio la Tierra estaba demasiado caliente para que hubiera vida. Luego empezó a enfriarse y las células y las cosas empezaron a vivir. ¿Células? Como pequeños gusanos en el agua. Después esos gusanos crecieron y les salieron patas y se arrastraron a la Tierra. ¿En cuánto tiempo, según el señor Keyes, se hizo todo eso? En un par de millones de años. Puede que más. Luego llegaron los peces, los reptiles y los mamíferos. El hombre es un mamífero. Al igual que los perros y el ganado de los campos. ¿No dijo eso? Sí, señor. Bien, Howard. ¿Cómo salió, según tu profesor, el hombre de esa mezcla de gusanos y serpientes? El hombre es una evolución del antiguo mundo de los monos. ¿Han oído eso, amigos míos? El antiguo mundo de los monos. Según el señor Keyes, ustedes y yo descendemos de los preciosos monos. Escúchame con atención, Howard. En toda esta charla de gusanos y de evolución, de lodo y fango, ¿el señor Keyes hizo alguna referencia a Dios? No que yo recuerde. ¿Ni del milagro que realizó en 7 días, que también está descrito en el precioso libro del Génesis? No, señor. Damas y caballeros, yo propongo... ¡Protesto! Ruego a su señoría que advierta a la fiscalía de que esto no es una tienda de Chautauqua. Se supone que debe aportar pruebas al jurado. Y no hay ninguna dama en el jurado. Señoría, no tengo intención de dar un discurso. No es necesario. Estoy seguro de que todos los miembros del jurado, todos, han notado en la voz de este muchacho su terrible y penosa confusión. Le han enseñado que ha surgido de un animal que se revuelca en el barro. Y yo digo que esos enemigos de la Biblia, esos evolucionistas, son la levadura del veneno. Y la legislación de este estado tiene la cordura suficiente para demandar a los difusores del veneno, ya sea en botellas o en libros. Y para eliminar lo que ellos intentan vender. Si esa ley no se cumple, este muchacho se encontrará en una generación cortada de raíz por sus principios y sustituidos por una ciencia atea. Pero si el peso de la ley cae sobre Bertrand Keyes, los creyentes de todo el mundo que nos están viendo y escuchando cada palabra, se alzarán y bendecirán este tribunal. Menos mal que el coronel Brady no ha hecho ningún discurso. Howard, ¿has dicho que la Tierra estaba muy caliente? Eso dijo el señor Keyes. ¿Con más calor que el que tenemos ahora? Supongo. El señor Keyes lo leía en un libro. ¿Era este el libro, El origen de las especies de Charles Darwin? Sí, señor. Bien, Howard. ¿Crees que esto es algo malo? No lo sé, yo... Protesto. Señoría, la defensa le está pidiendo a un estudiante su opinión sobre una cuestión de moralidad. Estoy intentando establecer que Howard, el coronel Brady, Charles Darwin o cualquiera de esta sala, incluso usted, tiene derecho a pensar. Señor Drummond, el derecho a pensar no se está juzgando aquí. Con el debido respeto, señoría, creo que el derecho a pensar es fundamental en este juicio. Y corre un grave peligro en este tribunal. Estamos juzgando a un hombre. ¡A un hombre que piensa! Y que ha sido amenazado con multas y prisión por atreverse a decir lo que piensa. Señor Drummond, ¿quiere hacer el favor de replantear la pregunta? Bien, Howard. Pongámoslo así. ¿Todo este lío de la evolución te ha causado algún mal? Señor. ¿Te ha hecho algún tipo de daño? Te veo en buena forma. ¿Lo que te dijo el señor Keyes te afectó en algún modo en tu forma de lanzar la pelota? ¿Te lesionó el brazo de lanzar? No, señor. Soy zurdo.
¡Ah, eres zoquete! ¿Y sigues honrando a tu padre y a tu madre? Claro. ¿No has matado a nadie desde el desayuno? Protesto. Es una jactitación extrema. ¿Una qué? ¿Quiere replantear su protesta, señor Davenport? Una jactitación, una falsa alegación. En este caso, del asesinato de personas conocidas o desconocidas. Se acepta la protesta. Pregúntele si su fe en las Santas Escrituras ha sufrido daño. Cuando necesite su inestimable ayuda, coronel Brady, puede estar seguro de que en mi modestia se la pediré. Cuando quiera, coronel Drummond, cuando quiera. Es el único hombre que conozco que puede mantenerle callado. ¿Crees todo lo que te ha contado el señor Cates? No estoy seguro. Tendría que pensarlo. Bien dicho. Tu padre es granjero, ¿no? Sí, señor. Ah, ¿y tiene tractor? Nuevo y reluciente. ¿Y crees que tener un tractor es pecado porque no figura en la Biblia? ¿Moisés nunca hizo una llamada de teléfono? ¿Eso hace que el teléfono sea un instrumento del diablo? Yo nunca he pensado eso. Y debería ser así, según el señor Brady. Señoría, la defensa comete el mismo error que cometen todos los ateos. Confunden las cosas materiales con las grandes realidades espirituales del mundo conocido. ¿Por qué confunde a este muchacho? ¿El derecho no significa nada para usted? Aún a riesgo de perjudicar a mi cliente, he de decirle que el derecho no significa nada para mí, mientras que la verdad sí. La verdad es el camino. He de decir que una de las mayores imbecilidades de nuestro tiempo es la parrilla de moralidad que hemos colocado en el comportamiento humano para que cada acto del hombre vaya a ser medido en una latitud arbitraria favorable y en una longitud desfavorable, exactos en minutos, segundos y grados. ¿Entiendes de lo que estoy hablando, Howard? No, señor. Puede que algún día lo hagas. Puedes retirarte, hijo. Ese chico puede que no lo haya entendido, pero yo sí. Veo lo que quiere hacer con los miembros del jurado, confundirlos y engañarlos. Ninguno ha olvidado el caso de Endicott, donde usted hizo creer al jurado que la obscenidad estaba en sus mentes. Fue inmoral lo que usted hizo con aquel jurado. Lo engañó, creando confusión. ¿Y cree usted que va a hacer aquí lo mismo? No pretendo hacer nada, abogado. Lo único que quiero es prevenir a los que tienen parado el reloj que hay que pasar de la basura medieval a la Constitución de los Estados Unidos. Esto no es un tribunal federal. Hay que prevenirlos en todas partes. Señoría, es obvio lo que intenta hacer. Quiere que nos olvidemos del delincuente y que juzguemos a la ley. Tenemos la respuesta para usted con nuestro siguiente testigo. Llame, por favor, a la señorita Rachel Brown al estrado. ¿Sabías algo de esto? ¿Rachel Brown? No. Se ruega que la señorita Rachel Brown suba al estrado. Querida, repíteme las cosas que me contaste anoche. Rachel, ¿qué le dijiste? Tranquilo, tranquilo. Levanta la mano derecha, Rachel. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Sí. Siéntate. Señorita Brown, ¿es usted amiga del acusado Bertrand Cates? Sí. Vamos a casarnos. ¿Van a la misma iglesia? Sí. Íbamos. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Van a la misma iglesia? No. ¿Ha abandonado la iglesia el señor Cates? En realidad no. No su espíritu. Pero el cuerpo sí, ¿no es eso? El señor Cates abandonó la iglesia a la que solía ir con usted. Sí. ¿Por qué? Por lo que pasó con el hijo de los Stebbins. ¿El hijo de los Stebbins quiere contarnos lo que pasó? Fue hace 2 veranos. El hijo de los Stebbins tenía 13 años. Era un alumno de Bert. Solía venir a mirar por el microscopio de Bert. Bert decía que era muy listo y que podría ser un científico de mayor. ¿Y? Un día fue a bañarse al río con los demás niños. Le dio un calambre y se ahogó. Siga. En el entierro,
Mi padre dijo que Tommy no había muerto en estado de gracia porque su padre no había permitido que lo bautizaran. ¿Por qué no le dices lo que en realidad dijo tu padre? Que el alma de Tommy estaba condenada, que ardería en el infierno. Se supone que la religión comporta a las personas, ¿no? ¡Orden! No que las asuste de ese modo. ¡Orden, por favor! No lo ve. Él solo no consideraba justo que un niño no fuera al cielo. No abandonó a Dios, solo a la iglesia. Entonces, es verdad que Bertrand Case abandonó la iglesia por el tema del hijo de Stebbins. Usted no ha mentido. Estamos empezando a entrar en ciertas experiencias que a veces pueden desviar a un joven de su camino. Protesto. Que mi cliente se haya desviado o no de su camino es cuestión de interpretación, que no conste en acta. Se acepta la protesta. El jurado no debe tener en cuenta las palabras del fiscal. Señorita Brown, ¿quiere contarle al jurado más opiniones del señor Gates sobre la religión? Protesto. Protesto. Los testimonios conocidos de oídas no son admisibles. El tribunal no se opone a esta línea de interrogatorio. Continúe, coronel Brady. Repita con sus palabras algunas conversaciones tenidas con el acusado. Rachel, no puedes. Lo que yo te dije eran respuestas a las preguntas que me hacías desde el corazón. Si dices todo eso en el corazón, que sea en otra cosa, me crucificará. No le hará daño, Rachel. Es por su bien. Hable. Señor Brady, por favor, yo confié en usted. Rachel, estamos aquí para servir a la verdad. No me acuerdo. Le recuerdo, señorita Brown, que está declarando bajo juramento y que va contra la ley esconder cualquier tipo de información. Dígale a este tribunal lo que sintió cuando Bertrand Case le dijo que Dios no creó al hombre, que el hombre creó a Dios. Bert no dijo eso. Estaba enojado por el hijo de los Stebbins y dijo que el hombre había creado un Dios vengativo desde su fanatismo y un diablo desde su infierno. Y cuando se preguntaba por lo que había al otro lado de la luna, ¿mencionó alguna vez la posibilidad de que existiera el cielo? ¿Mencionó eso? ¿O dijo que lo único que había era un mundo de estrellas, lunas, galaxias y desechos universales? Díganos, ¿qué dijo del santo sacramento del matrimonio? ¿Lo comparó con la reproducción de los animales? ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Orden! ¿No quieres que las buenas gentes de este pueblo comprendan lo que le ha pasado a su mente y así puedan devolverle la razón? ¿No quieres? ¡Vamos, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Dilo todo! ¡Orden! ¡Orden! Bajo estas circunstancias, creo que la testigo puede retirarse. ¿No puede la defensa debatir las declaraciones que la fiscalía ha puesto en boca de la testigo? Déjela. No la interrogue. ¿Que la deje? ¿Quieres ir a la cárcel? ¡Deja de atarme las manos! Déjela o me declaro culpable. No preguntaré. La testigo puede retirarse. ¿Va a presentar la fiscalía más testigos? Por ahora no, señoría. No presentaremos más testigos. Tiempo ahora de la defensa. Coronel Drum. Sí, la defensa llama a declarar al doctor Amos D. Keller, director del Departamento de Zoología de la Universidad de Chicago. Protesto. ¿Con qué motivo? No veo la importancia que puede tener el testimonio de un profesor de zoología en este juicio. Tiene importancia. A mi cliente se le juzga por enseñar la evolución. Cualquier testimonio que demuestre que eso no infringe la ley debe ser admitido. Irrelevante, baladí. Inadmisible. ¿Por qué? Si Bertrand Cates estuviera acusado de asesinato, ¿sería irrelevante llamar a un testigo experto para que examine el arma? Señoría, la defensa solicita que el doctor Keller suba al estrado para que pueda explicar a los caballeros del jurado lo que es exactamente la teoría de la evolución. No necesitan que les expliquen nada. Este estado ha demostrado claramente que no quiere que se derrame una babeante bazofia zoológica sobre los alumnos y me niego en rotundo a permitir que unos científicos agnósticos utilicen este tribunal como plataforma para lanzar sus herejías a los titulares de los periódicos. Coronel Drummond, el tribunal considera que la zoología es irrelevante en este caso. Muy bien. Llamo al doctor Alan Page, diácono de la Iglesia Congregacional y profesor de geología y arqueología en Oberlin College. Protesto. Se acepta la protesta.
¿De un golpe este tribunal niega la existencia de la zoología, la geología y la arqueología? No negamos la existencia de dichas ciencias, pero no vienen a cuento en este caso. Llamo a Walter Aronson, filósofo, antropólogo y escritor. Una de las mentes más privilegiadas del mundo moderno. ¿Alguna objeción, señor Brady? Protesto. Señoría, la defensa ha traído a Hillsborough con grandes dificultades y grandes gastos a 5 notables científicos cuyo testimonio es esencial. Y nos demostrará que lo que decía Bert Gates una tranquila mañana de primavera en la escuela de Hillsborough no es ningún crimen y es tan indisputable como pueda serlo la geometría para cualquier mente ilustrada de esta comunidad. En esta comunidad y en este estado soberano, el caso es exactamente al contrario. La letra de la ley está clara. No necesitamos expertos que cuestionen la validez de la ley que ya está en los libros. En ese caso, dejemos de perder el tiempo y construyamos la horca para colgarle. Esa contestación, señor, es un insulto a esta comunidad. Esta comunidad es un insulto al mundo civilizado. ¡No vamos a consentir esto! Señoría, solicito permiso para retirarme del caso. ¡Orden! Coronel Drummond, no puede abandonar ahora. ¿Cómo que no? Tú querías abandonar hace 5 minutos, hijo. Señor Drummond, ¿qué motivos tiene usted para querer ahí abandonar? Hay 100 motivos. Y si no es suficiente, tengo uno más. Creo que mi cliente ya ha sido declarado culpable. ¿Está diciendo el señor Drummond que esta honesta expresión de emoción puede afectar al tribunal en la imparcial administración de la ley? Digo que no se puede administrar con imparcialidad una ley mala. Solo se puede castigar, destruir. Le advierto que una mala ley es como el cólera, que destruye a todo el que lo toca. Señor Drummond, ¿no comprende que si considera un delito enseñar algo como la evolución en las escuelas públicas, mañana puede considerar un delito enseñarla en los colegios privados? Y al año siguiente lo considerará un delito leer sobre el tema. Y quizá pueda empezar a quemar libros y periódicos. Y pronto se enfrentarán católicos y protestantes, y protestantes contra protestantes, para acabar imponiendo la marca de su religión sobre la mente humana. Si puede hacer una cosa, puede hacer la otra. Porque la ignorancia y el fanatismo están muy ocupados y necesitan alimentarse. Y pronto, señoría, agitando banderas y tocando tambores, retrocederemos hacia el glorioso siglo XVI, cuando los intolerantes condenaron a Galileo por traer inteligencia y conocimiento a la mente humana. Espero, abogado, que no considere intolerante a este tribunal. Su señoría tiene derecho a esperar. Tengo derecho a hacer más cosas. Tiene poder para hacer más cosas. Y voy a utilizarlo. Coronel Drummond, le ordeno que se presente en esta sala mañana para continuar con la defensa de este caso. Y mientras tanto, ordeno que quede bajo la custodia del alguacil o pague una fianza de $2,000. ¿2,000? ¿Y por qué no 4,000? Que sean 4,000. Señoría, mi periódico pagará esa fianza. ¿Puede mostrar una autorización legal que acredite ese comentario? Telegrafiaré al periódico de inmediato. Bien. Hasta entonces, el coronel Drummond tendrá acomodo en las dependencias municipales. Señoría, avalaré con mi granja al señor Drummond. Vale por lo menos esa cantidad. No podemos concretar el valor de su granja, señor. Y la ley dice que la fianza hay que depositarla en efectivo. Señoría... Mi banco depositará esa cantidad a sabiendas que la granja vale mucho más que eso. Muy bien. Haga los arreglos necesarios con el secretario. Perdone, ¿quién es usted? Me llamo John Stebbins. Se suspende la sesión. El juicio se reanudará mañana a las 10 de la mañana. Esta noche va a ser una noche calentita.
Sí. Ya voy. ¡Gamberros del mundo, uníos! Dios mío. Solo pueden quemar a los intelectuales. Esos son los idiotas que hacen nuestras leyes. El proceso democrático. Parece que vas a salir rodeado de una aureola de gloria. Oye, ¿por qué no te callas? Y será porque lo dice su señoría, una lucha del hombre contra el hombre, del credo contra el credo. Cierro comillas. Oh, despierta, Henry. Darwin se equivocó. El hombre sigue siendo un mono. Y su credo sigue siendo un tótem. Y en cuanto se puso en posición erecta, miró a las estrellas y pensó que eran comestibles. Y cuando no pudo alcanzarlas, decidió que eran frutas de otro animal superior, y así nació Jehová. Ojalá tuviera tu rastrera visión de la historia. Me harían las cosas mucho más fáciles. No es verdad. Seguirías intentando encontrarle el sentido a lo que, con humor, llaman la carrera humana. Quítate la venda de una vez. Te digo que el futuro ya es obsoleto. Sigues creyendo que el hombre tiene un noble destino, y yo te digo que ya ha empezado su marcha atrás, hacia el estúpido mar del que provenimos. ¿Qué me dices de un hombre como Bert Gates? ¿Gates? ¿El mono que intentó volar? No. Se subió a la punta del tótem y saltó. Y no había nadie para cogerle. Ni siquiera tú. ¿Yo? ¿Qué quieres que haga? ¿Viste lo que hicieron con mis testigos? Necesitas una copa. Necesito un milagro. ¿Sí? Aquí hay muchos. Por cortesía de Matthew Harrison Brady. Señoría, creo que le debo una disculpa. Lamento las frases que pronuncié y que han llevado a esta situación. Lo siento. Sé que su señoría intenta ser justo. Pido perdón por las frases que salieron de mi boca en el calor del momento. Amigos y coronel Drummond, el hombre en el que creo vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y enseñar que perdonar es bueno. Creo en sus principios. Acepto las disculpas del coronel Drummond y retiro cualquier citación. Muchas gracias, señoría. Señoría, me gustaría añadir en este momento de perdones que yo no tengo animosidad en contra de mi colega de Chicago. Ha sufrido antes situaciones similares y quizá ahora vuelva a casa con la lección aprendida. Y desde aquí le aconsejamos que grabe en su corazón las palabras del Señor. Si tienes sed, ven a mí, que yo te daré la vida. Quizá yo tenga muchas lecciones que aprender de la fiscalía. Señoría, hay otra frase que dije ayer que quisiera borrar. Si el tribunal me lo permite, quisiera renunciar a mi renuncia y continuar con la defensa de Bertram Cates. No veo motivo por el que al coronel Drummond no se le permita continuar con la defensa del acusado. Continúe, coronel Drummond. Muy bien. Dado que el tribunal ha negado el testimonio de la ciencia y de las teorías de Darwin, ¿me permitirá el tribunal llamar a declarar a un experto en un libro titulado La Sagrada Biblia? Coronel Brady, ¿tiene alguna objeción? Si la defensa considera que puede ganar el caso utilizando las Sagradas Escrituras, no pongo ninguna objeción. Bien. Quisiera que subiera al estrado uno de los mayores conocedores de la Santa Biblia y sus enseñanzas, Matthew Harrison Brady. Señoría, esto es absurdo. Vamos a rezar. La verdad es que es algo heterodoxo. No sé de ningún caso en el que la defensa llame al fiscal como testigo. Señoría, es completamente heterodoxo. Pero si sirve a los intereses de la verdad y la justicia, subiré al estrado. Este tribunal comprende que declinar a testificar contra su caso. Señoría, no voy a testificar contra nada. Sencillamente, hablaré como lo he hecho toda mi vida. A favor de la verdad de las Sagradas Escrituras. Señor Meeker, tome juramento al testigo, por favor. No es necesario tomarle juramento.
No tengo ningún problema en jurar en nombre de Dios. Confío en que nos dirá la verdad. ¿Tengo razón si le nombro como una autoridad en la Biblia? No creo que sea jactancioso decir que he estudiado la Biblia como cualquier hombre de leyes y he intentado vivir de acuerdo con sus preceptos. Mejor para usted. Y supongo que podrá decirme de memoria cantidad de versículos, incluso capítulos enteros de ese libro, ¿verdad? Hay muchas partes de la Sagrada Biblia que no guardo en mi memoria. Y supongo que no habrá memorizado muchos pasajes de El origen de las especies. No tengo el menor interés en las hipótesis paganas de ese libro. ¿Quiere decir que no lo ha leído? Y nunca lo haré. Entonces, ¿por qué se ha atrevido a organizar esta guerra santa contra algo que ni siquiera conoce? ¿Cómo puede ser tan engreído como para decir que el conocimiento científico sistematizado en los escritos de Charles Darwin son opuestos al espíritu del libro del Génesis? ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Bueno, sí, digámoslo de otra forma. Página, creo que 19, sí. Charles Darwin declara... Protesto, señoría. El coronel Brady ha sido llamado como experto en la Biblia y el caballero de Chicago utiliza esta oportunidad para leer un testimonio científico que su señoría ya ha declarado irrelevante. Si va a examinar al coronel Brady de la Biblia, que se concentre en la Biblia, la Santa Biblia y solo en la Biblia. Limite sus preguntas a la Biblia. Bien, olvídelo. Jugaremos en su campo, coronel. Vamos al grano. ¿Este es el libro que usted conoce tan bien? En efecto. Uh-huh. Dígame, ¿cree que hay que creerse al pie de la letra todo lo que pone en el libro? Toda la Biblia ha de ser aceptada exactamente como se nos ha dado. ¿Qué me dice del pasaje en el que la ballena se traga a Jonás? ¿Cree que eso sucedió en realidad? La Biblia no dice que fuera una ballena, dice que fue un gran pez. Ah, sí, sí, la verdad es que dice que fue un gran pez. ¿Qué opina de eso? Creo en un Dios que puede crear una ballena y al hombre y hacer con ellos lo que desee. Dios le bendiga. Matthew Harrison Brady. Estamos con usted, coronel. ¡Orden! ¡Orden! Coronel, voy a referirme ahora al momento en el que Josué hace que el sol se detenga. Como experto, ¿cree que es cierto todo este asunto de Josué y del sol? ¿Eh? Es un buen truco. Yo no pongo en duda los milagros del Señor, cosa que usted sí hace. ¿Ha pensado alguna vez lo que le ocurriría a la tierra si el sol se detiene? Puede decirlo usted si le llamo al estrado. Si dijeron que el sol se detuvo, de algún modo pensarían que el sol giraría alrededor de la tierra. ¿Cree usted que así son las cosas o cree que la tierra se mueve alrededor del sol? Yo tengo fe en la Biblia. Y parece que no tiene mucha fe en el sistema solar. El sol se detuvo. ¡Bien! Si dice usted que pasó eso, si Josué detuvo el sol en el cielo, la tierra dejó de girar sobre su eje. Los continentes chocaron unos contra otros, las montañas salieron volando, la tierra se salió de su órbita y se estrelló contra el sol. ¿Cómo nos hemos podido perder todas esas noticias? Se las perdió porque eso no sucedió. Tuvo que haber pasado de acuerdo con las leyes de la naturaleza, ¿o no cree en las leyes de la naturaleza? ¿Borraría a Copérnico de las clases, al igual que a Charles Darwin? ¿O eliminaría a todos los científicos desde la época de Josué? El libro de las revelaciones y punto. Las leyes de la naturaleza han surgido de la mente del Padre Celestial y puede cambiarlas, cancelarlas y hacer todo lo que quiera con ellas. Me sorprende que usted, apóstol de la ciencia, con toda su supuesta sabiduría, olvide este sencillo hecho. ¿Me dejas la Biblia? Bien, coronel. Génesis 4:16. Alejóse Caín de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente de Edén. Caín conoció a su esposa. ¿De dónde demonios ha salido? ¿Quién? ¿La señora de Caín? ¿Su esposa? Porque si en el principio estaban solo Adán y Eva y Caín y Abel, ¿de dónde ha salido esta mujer extra? ¿No lo había pensado? No, señor. Esa búsqueda la dejo a los agnósticos. ¿Y nunca le ha interesado? Nunca me ha interesado.
¿Nunca ha querido saberlo? No. Pensaría que quizá hicieran otro milagro en el país vecino, ¿no? La Biblia me satisface. Con eso me basta. Me asusta pensar en el grado de conocimiento del mundo si todos tuviéramos su falta de curiosidad. Este libro está lleno de engendros. Irad engendró a Mayabel, este a Matusalén y este a Lamec. Y así sucesivamente. ¿Son personajes importantes? Son generaciones de los hombres y mujeres santos de la Biblia. ¿Y qué me dice de todos esos engendros? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que engendraban igual que las personas engendran hoy. Creo que el proceso es el mismo. No creo que sus científicos hayan inventado otro. En otras palabras, estos tipos fueron concebidos a través de una función biológica normal conocida como sexo. ¿Qué opina del sexo, coronel? ¿Cómo quiere que le conteste a la pregunta? Desde luego no quiero que me la conteste como marido o padre o candidato a la presidencia. Está aquí como experto en la Biblia. ¿Cuál es la evaluación bíblica del sexo? Es considerado el pecado original. ¿Todos esos santos fueron engendrados a través del pecado original? ¿Y tanto pecado no los hizo menos santos? Señoría, ¿qué tiene esto que ver con el juicio de Bertrand Case? Coronel Drummond, el tribunal desea saber si este interrogatorio tiene algo que ver con el caso. Ha rechazado a todos mis testigos. Debe permitirme que examine al único testigo que he podido tener, señoría. Señoría, he aceptado sentarme aquí y soportar los desprecios del señor Drummond porque está llevando su defensa persiguiendo todo lo que es sagrado. ¡Protesto! 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 ¿Por qué motivo? ¿Hay algo sagrado que pueda celebrar una persona agnóstica? ¡Sí! La mente del individuo humano. En el poder de un niño de aprenderse la tabla de multiplicar hay más santidad que en todas sus oraciones, amenes y hosanas. Una idea es mayor monumento que una catedral. Y el avance del conocimiento humano es más milagroso que un bastón convertido en serpiente o la separación de las aguas. ¿Vamos a detener el avance del progreso porque el señor Brady nos asusta con sus fábulas? Caballeros, el progreso nunca ha sido barato. Hay que pagar por él. A veces pienso que hay un hombre detrás de la caja. De acuerdo, dice, te doy el teléfono, pero tú pierdes el derecho a la privacidad y el encanto de la distancia. Señora, usted puede votar, pero con un precio. Pierde su derecho al retiro en una butaca haciendo encaje de bolillos o bordando. Caballero, usted puede conquistar el aire, pero las aves perderán su interés y las nubes olerán a gasolina. Darwin nos ha llevado a la cima de la colina, desde donde podemos ver el camino que hemos recorrido. Pero por esa visión, por ese conocimiento, por esa sabiduría, debemos abandonar nuestra fe en la agradable poesía del Génesis. No debemos abandonar la fe. La fe es lo más importante. Entonces, ¿por qué Dios nos castigó con la facultad de pensar? Señor Brady, ¿por qué niega la única facultad que tiene el hombre sobre las demás criaturas de la Tierra? El poder de su cerebro para razonar. ¿Qué otro mérito tenemos? El elefante es mayor, el caballo más rápido y más fuerte, la mariposa más bella, el mosquito más prolífico, incluso la esponja común es más duradera. ¿Pero la esponja piensa? No lo sé. Soy un hombre, no una esponja. ¿Usted cree que las esponjas piensan? Si el señor quiere que las esponjas piensen, piensan. ¿Tiene el hombre los mismos privilegios que la esponja? Por supuesto. Este hombre quiere tener los mismos privilegios que las esponjas. Quiere pensar. Su cliente está equivocado, está engañado, ha perdido el camino. Es triste que no estemos todos dotados de su positivo conocimiento del bien y del mal, señor Brady. Gracias. Una roca. ¿Cuántos años cree que tiene esta roca?
Me interesa más la roca de los tiempos que los tiempos de las rocas. El doctor Page del Oberlin College me ha dicho que esta roca tiene más de 10 millones de años. Veo, señor Drummond, que finalmente ha podido incorporar un testimonio científico. Mire esto, señor Brady. Es un fósil de una criatura marina prehistórica que vivió hace millones de años, cuando estas montañas estaban cubiertas de agua. Ya lo sé, la Biblia nos da una completa descripción del diluvio, pero su profesor se ha equivocado en las fechas. Esta piedra no tiene más de 6.000 años. ¿Cómo lo sabe? Lo sé porque un gran estudioso de la Biblia, el prelado Usher, ha determinado la fecha y hora exactas de la creación. Sucedió en 4004 a.C. Bueno, esa es la opinión del prelado Usher. No es una opinión, es un hecho. Gracias. Al que el prelado llegó tras un cuidadoso estudio de la edad de los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, determinó que Dios empezó la creación el 23 de octubre de 4004 a.C. Las 9 de la mañana. ¿Hora del este o del oeste? Eso no lo aclaró el prelado. Y no era por la mañana, ya que Dios no creó el sol hasta el cuarto día. Correcto. ¿Y ese primer día era un día de 24 horas? La Biblia dice que un día. Sí, pero como no había sol, ¿cómo lo pudo saber? La Biblia dice que fue un día. Sí, pero un día literal, un día normal, un día de 24 horas. No lo sé. ¿Usted qué opina? Yo no opino de las cosas en las que no pienso. ¿Y opina de las cosas en las que piensa? ¿No es posible que ese primer día haya tenido 25 horas? No había manera de medirlo, de forma que no se puede decir. ¿Podría haber sido de 25 horas? Es posible. Ah, así que usted interpreta que el primer día registrado en el Génesis podría haber tenido una longitud indeterminada. Solo he dicho que el día referido podría no haber sido necesariamente de 24 horas. Podría haber tenido 25 o 30. Podría haber sido un mes, o un año, o 100 años, o 10 millones de años. ¡Protesto! Esto no solo es irrelevante y sin importancia, sino que es ilegal. Exijo saber el propósito del interrogatorio. ¿Qué intenta usted hacer? Yo le diré lo que intenta hacer. Intenta destruir las creencias de todos en la Biblia y en Dios. La Biblia es un libro. Un buen libro, pero no el único libro. Es la palabra del Todopoderoso inspirada a los hombres que la escribieron. ¿Y cómo sabe que Dios no inspiró a Charles Darwin? Porque Dios me ha dicho que me oponga a las malas enseñanzas de ese ¿Dios hombre. ¿Dios le ha hablado a usted? Sí. ¿Y le ha dicho lo que es bueno y lo que es malo? Sí. ¿Y actúa de acuerdo con sí. eso? ¿Y usted, Matthew Harrison Brady, mediante la oratoria o las leyes o lo que sea, ha sembrado la palabra de Dios por el resto del mundo? Les presento al profeta de Nebraska. Por favor. ¿Son así las cosas? ¿Dios le ha dicho lo que es bueno e ir contra Brady significa ir contra Dios? No, no. Todos los hombres somos libres. ¿Entonces qué hace Bertrand Cates en una cárcel de Hillsborough? ¡Orden! ¿Y si el señor Cates tuviera suficiente influencia y consiguiera que se dictara una ley que dijera que solo se enseñaran las teorías de Darwin en las escuelas? Eso es ridículo. En el mundo solo hay una gran verdad. Por supuesto, la verdad de Brady. Dios habla a Brady y Brady habla al mundo. Brady, 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 el Todopoderoso. El Señor es mi fuerza. ¿Qué pasaría si un ser humano inferior como Cates o Darwin tuviera la osadía de pensar que el Señor le ha dicho que el pensamiento de Brady no es tan santo? ¿Debe un hombre ir a la cárcel por enfrentarse a un autoproclamado profeta? ¡Extendamos los testamentos! ¡Ya tenemos el libro de Brady! ¡Podemos colocarlo entre los números y el Deuteronomio! Amigos, señoría, damas y caballeros, no hay más preguntas. Saben que yo defiendo mis creencias. Yo creo
La verdad, el libro del Génesis... Señoría, he terminado el interrogatorio. El Levítico, los números, el Deuteronomio, Josué, el libro de los jueces, Ruth, los libros de Samuel, el primer libro de los reyes, el segundo libro de los reyes... Puede sentarse, coronel Brady. Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Ezequiel... Se suspende la sesión hasta mañana a las 10. Bien hecho, Henry. Bien hecho. Matt, querido. Vámonos a casa. A casa. Vámonos al hotel. Siempre ha sido un buen hombre. Eso es lo que más me gusta de ti. Desde el principio. Dicen que a veces te has equivocado, que tomas decisiones erróneas. Podrías haber sido 3 veces presidente. Sara. Nunca dudé de ti porque tus decisiones fueron siempre honestas y no egoístas. Nunca comprometiste tus principios por una victoria. Sara, una victoria aquí habría sido un monumento a Dios que hubiera durado 1000 años. Matt, esta tarde te abandonaron. Es que no lo entendieron. Tienen que entenderlo. Yo haré que lo entiendan. Mi discurso. ¿Dónde está mi discurso? Tengo que encontrar mi discurso. Tengo que hacer que me escuchen. Tienen que escucharme. Me escucharán. Aquí está. Aquí está. Lo tengo todo en este papel, Sara. No es solo este caso. Es un juicio al mismo Dios. Al mismo Dios. Te escucharán, querido. Mamá, se rieron de mí. Oh, tesoro. No soporto que se rían de mí. Tranquilo, tesoro. Ya pasó. Adelante. Ah, señor alcalde. He estado hablando por teléfono con el gobernador. Los periódicos no han sido muy amables con nosotros. Los chicos del Capitolio creen que lo mejor sería dejar este asunto como está. Un momento, alcalde. Yo tengo unas obligaciones con la ley. Por supuesto que las tiene. Tiene que cumplir con la ley porque además está el hecho de que nos presentamos para la reelección en noviembre. Aunque eso no debe afectar a este asunto. Hola, señorita Brown. He dejado a mi padre, Bert. He llevado las cosas muy mal, ¿verdad? No ha sido culpa tuya, Rach. Brady puede retorcer las cosas. No fue él. Tendría que haber hecho esto desde el principio. No tienes que decir nada. Me alegro de que estés aquí.
Siéntate con nosotros. Bienvenida a nuestro bando. Hola, hola, probando. 1, 2, 3, 4. Probando. 1, 2, 3, 4. Hola. Hola, ¿qué es esto? Un micrófono. Ah, ¿es usted periodista? Vamos a conectar con la WGN de Chicago. Todo el país nos oirá. Cuando salga el jurado, anunciaremos el veredicto. Dios mío, vais a derribar muchos muros con la radio. No se debe decir el nombre de Dios por la radio. ¿Por qué demonios no? Tampoco debería decir demonios. Esto va a ser una fuente de diversión. Parece que ya tienen un veredicto, hijo. Vuelve el jurado. ¿Usted qué opina? ¿Puede leerlo en sus caras? No. Todos en pie. Atención. El tribunal va a dictar sentencia en el caso del Estado contra Bertrand Cage. Siéntense. Damas y caballeros, con ustedes Harry Easterbrook dirigiéndose a la amplia audiencia americana desde la sala de juicios de Hillsborough, donde el jurado acaba de regresar para dictar sentencia en el famoso juicio de los monos de Hillsborough. El juez ha tomado asiento y dentro de unos minutos sabremos si Bertrand Cage ha sido declarado inocente o culpable. Señores del jurado, ¿tienen ya una decisión? Sí, señoría, la tenemos. El jurado, por decisión unánime, ha encontrado a Bertrand Cage culpable. ¡Silencio, por favor! ¡Orden! Esperadora. El prisionero ha de escuchar la sentencia. Señor Cage, ¿desea hacer alguna declaración antes de dictar sentencia? Señoría, no soy un gran orador. No tengo la elocuencia de algunas personas que hemos escuchado estos días. Solo soy un maestro de escuela, pero creo que he sido condenado por violar una ley injusta. Y en el futuro continuaré oponiéndome a esa ley del modo que pueda. Y... Bertrand Cage ha sido declarado culpable de violar en público el volumen 37, estatuto número 31427, como se le había acusado. Esta violación es castigada con la carencia de libertad. Pero como no ha habido una violación previa del estatuto, ni hay un procedimiento anterior que ayude a este tribunal a dictar sentencia, condenamos y sentenciamos a Bertrand Cage al pago de una multa de $100. ¡Orden! ¿Ha dicho su señoría $100? En efecto. Y con esto se da por finalizado el juicio. Señoría, la fiscalía ha realizado un esfuerzo titánico y considera que un castigo más drástico Protesto. Debería haberse aplicado para dar ejemplo al transgresor y mostrar al mundo... La cuantía de la multa no me interesa. Bertrand Cage no tiene intención de pagar esta ni cualquier otra multa. No pagará ni un solo dólar. Apelaremos al Tribunal Supremo del Estado. ¿Puede concedernos este tribunal 30 días para preparar la apelación? Concedido. Se fija una fianza de $200. Y creo que con esto se da por concluido este juicio. De modo que declaro este juicio finalizado. Señoría, con el permiso del tribunal, me gustaría que constara en acta unas cuantas palabras que he redactado. El señor Brady puede leer todo lo que quiera en una tienda de Chautauqua o en una campaña política, pero nuestro asunto en Hillsborough ha concluido. La defensa ruega que se dé por terminado el juicio. Tengo algo que decir. Estamos deseando oírlo, señor, pero el coronel Drummond ha dado con el procedimiento correcto. Estoy seguro de que todo el mundo se quedará aquí después del juicio para oír lo que usted tenga que decir. Declaro este juicio terminado. Sine die. Amigos. Limonada. Fresca limonada. Limonada. Queridos amigos, un momento de atención, por favor. Amigos, ciudadanos.
amigos y estimados oyentes. Está desconectado, señor. No funciona. Desde las laderas del sagrado monte Sinaí, desde los días del Antiguo Testamento, nos llegan las leyes que nos han protegido. Solo quedan los gritos. Año tras año, el hombre ha cumplido con estas leyes que nos dan fuerza. Aquí, en este tribunal, nos hemos reivindicado. Nos hemos... desde las laderas del... Matt. Presidente del Tribunal Supremo. Ciudadanos de los Estados Unidos. En mi periodo en la Casa Blanca, prometo cumplir mi programa para mejorar la vida de los ciudadanos de este país. Y, como vuestro nuevo presidente, os digo lo que he dicho durante toda mi vida. Matt. Matt. Dios bendito. Matt. Ya nos veremos. Henry. Ha muerto. Matt Brady era un alma buena. Sí, Sara. Estaba enfermo. Yo intenté detenerle, pero él no podía. Te digo esto porque no quiero que pienses que tú has tenido algo que ver con esto. Oh, no, ya lo sé, ya lo sé. Lo siento mucho. Sí. No puedo imaginar este mundo sin Matthew Harrison Brady. Señor Drummond. ¿Mm? No lo entiendo. ¿Hemos ganado o hemos perdido? Has ganado. Pero el jurado lo encontró. ¿El jurado? ¿Qué jurado? ¿Esos 12 hombres? Millones de personas dirán que has ganado. Leerán el periódico esta noche y comprenderán que has aplastado una mala ley, que has jugado con ella. Sí, pero ¿y mi futuro? Sin trabajo. Probablemente no me dejarán volver a dar clases en Hillsborough. Usted, sin embargo, aceptará un caso y luego otro. Pero nosotros tenemos que vivir aquí nuestras vidas. ¿Eso es lo que usted cree, señorita Brown? Yo creo en Bert. Eres un afortunado, Bert. Señor Drummond, gracias. En lo que vale, de nada. Míralos. Él la quiere, ella le quiere, y ahora engendrarán una familia. Es un tío vivo, abogado. El círculo de la vida de los mosquitos, de los piojos, de los gusanos y de los hombres.
¿De qué murió? ¿Lo han dicho? Se murió de un golpe en el estómago. Había mucha grandeza en ese hombre. ¿Puedo poner eso en su obituario? Puedes poner lo que te dé la gana. ¿Cómo puedes escribir una necrológica de un hombre que lleva 30 años muerto? Lo que le dijo al reverendo Brown, ¿le sirve? Entregó su propio obituario. ¿Dónde lo has puesto? ¿Eh? ¡Aquí está! Su libro. Los proverbios, ¿no? El que cree disturbios en su casa heredará el viento. Y el tonto se convertirá en el sirviente del sabio de corazón. El número de agnósticos va a aumentar considerablemente este año gracias a Brady. Estoy empezando a hartarme de ti, Horbeck. ¿Por qué? Porque nunca enfrentas un sustantivo a un verbo excepto para reventar algo. Es el viejo truco de los abogados, acusar al acusador. ¿A mí de qué se me acusa? Desprecio la conciencia y sentimentalismo en primer grado. ¿Porque no he querido eliminar por entero una vida? Porque sabes lo que pienso de él y yo sé lo que piensas tú. Dejemos las lamentaciones para los ignorantes. ¿Qué es esto? ¿Ser amable en el día de los fanáticos? ¿Por qué tenemos que llorar por él? ¿Porque está muerto? Ya lloró él bastante. El lloroso nacional de Weeping Waters, Nebraska. Inundó la nación como si fuera el Mississippi. ¿Sabes qué era así? Un artista de la lucha Biblia en mano. Una vez un gigante vivió en ese cuerpo, pero se perdió. Porque Matt Brady buscó a su Dios demasiado alto, demasiado lejos. Eres un hipócrita, fraudulento. El ateo que cree en Dios. Eres tan religioso como él. No comprendes lo que ha pasado hoy aquí. Lo que ha pasado aquí no tiene sentido. Tú no tienes sentido. Tu vida entera no tiene sentido. Eres como un fantasma señalando con una manga vacía y sonriendo con presunción ante todo lo que la gente necesita y espera. Me das lástima. ¿Te doy lástima? No hay nada que... ¿Qué te emociona? ¿Qué deseas? Todos los hombres tienen un sueño. ¿Tú con qué sueñas? ¿Qué necesitas? ¿No necesitas nada? ¿Amor? ¿Una idea, quizá, que te apoye? Pobre hombre, no tienes nada. No crees en nada. Estás solo. Y cuando vayan a enterrarte, no habrá nadie que te eche un puñado de tierra. Ni que diga unas palabras por ti. A nadie le importas nada, Horbeck. Estarás como siempre has estado. Solo. Te equivocas, Henry. Tú estarás allí. Eres el ideal. ¿Quién si no defendería mi derecho a estar solo?